Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Hoy te hablaré sobre las varias novedades que trae Instagram para su aplicación, las nuevas reacciones en vídeos de YouTube y los problemas de algoritmo para mostrar sus pelis y series gratis, y las nuevas búsquedas por color y tipo de cabello en Pinterest. También te contaré sobre las novedades de TikTok con un historial de visualizaciones y su alianza con Giphy, los tweets colaborativos de Twitter y las nuevas políticas de Twitch y Flickr sobre el contenido para adultos. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Instagram estrenará varias novedades. La empresa está desarrollando actualmente al menos 5 nuevas funciones que podrían llegar a estar a disposición de los usuarios. La primera, una pestaña de contenido exclusivo para suscriptores, y así, si estás pagando a un creador, podrías acceder fácilmente a la sección que muestra todos los productos de pago que publican. La compañía también está desarrollando una opción para responder a una determinada historia con una imagen de tu elección o con una nota de voz. Además, habrá una opción de código QR para compartir publicaciones y también reacciones efímeras a las stories. Adicionalmente, se habla de actualizaciones que permitirían descubrir y apoyar con más facilidad las causas sociales a partir de los hashtags, y también modificaciones en el feed principal, haciéndolo más inmersivo al estilo de TikTok. El nuevo proyecto de cine y series de YouTube se encuentra con un problema: su propio algoritmo. YouTube ha añadido un montón de películas y programas de televisión para que los usuarios puedan verlas en streaming de forma gratuita, siempre que estén dispuestos a soportar algunos anuncios, pero, por desgracia, no es fácil encontrarlas todas. Y es que el algoritmo de YouTube selecciona unos pocos cientos de títulos con publicidad para mostrarlos en su sección de películas gratis, ocultando el resto. La gente de Mashable hizo la prueba y solo contó 360 películas con publicidad disponibles en esta categoría, a pesar de que YouTube afirma que ofrece más de 1500 títulos. YouTube está probando reacciones para que puedas interactuar con los vídeos de una nueva forma. Las reacciones no llegan a los comentarios, sino que llegan directamente a los vídeos para que puedas reaccionar a momentos concretos y ver las reacciones del resto de usuarios mientras reproduces el vídeo. YouTube informa que ha comenzado a probar estas reacciones cronometradas en una pequeña cantidad de canales para comenzar con el experimento, pero no han informado qué canales o en qué vídeos podemos probar ya las nuevas reacciones. Por ahora, son 8 reacciones en emoji que aparecerán de forma anónima. TikTok está probando el historial de visualización. Si usas TikTok de forma habitual, sabrás que no hay ninguna herramienta que te permita recuperar vídeos que hayas visualizado previamente, pero ya no será así, ya que ahora podrás ver una lista con todos los vídeos que has visto durante los últimos 7 días. De momento, estamos ante una prueba que está realizando TikTok a un número muy limitado de usuarios, pero lo más probable es que, cuando puedan certificar que esta nueva función es estable, realizarán un lanzamiento global a través de la correspondiente actualización de ese servicio. TikTok se alía con Giphy para integrar GIFs en los vídeos. La red china acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva herramienta de creación en su app, el TikTok Library, o biblioteca de TikTok, un espacio que espera facilitar a los creadores de contenido participar en las últimas tendencias y acceder a más contenido, comenzando con la integración de GIFs en sus vídeos. De forma inicial, se podrá integrar GIFs con sonido en los vídeos de TikTok, los llamados Giphy Clips, y con el tiempo, TikTok asegura que espera expandir su biblioteca con fuentes de contenido adicionales, incluyendo audio y sonidos y plantilla de texto, entre otras ayudas visuales. TikTok cambia las reglas de la industria musical. Los expertos en redes sociales hace tiempo que vienen advirtiendo de la influencia de TikTok entre los más jóvenes, y a este tren no podían no subirse artistas y discográficas que han sabido aprovechar el tirón e implantar la app no solo como una forma de promocionar canciones, sino que también para presentar álbumes y dar conciertos. Prueba de ello es Rosalía, quien mostró a la audiencia en exclusiva la pasada semana su último trabajo Motomami por este canal. Y una vez más, la catalana rompe esquemas no solo con sus letras, sino también con esta nueva forma de show, seguido por su público de la generación Z, pero también por fans veteranos que en algunos casos se descargaron la aplicación para disfrutar del espectáculo. Twitter permitirá los tweets colaborativos. La imagen que se ha filtrado ahora nos muestra la pantalla que aparecerá a los usuarios cuando Twitter estrene la nueva funcionalidad.
Con ella vamos a poder invitar a otras personas, a otras cuentas de Twitter, a participar o colaborar en nuestras publicaciones. Y de esta forma podremos ser copropietarios de un tweet, por lo que la responsabilidad es compartida en el buen sentido de la palabra. Es una manera de que los tuiteros puedan asociarse con otras cuentas y, ojo, que hará más sencilla la colaboración con las marcas. El 82% de los usuarios de Twitch considera que la publicidad es positiva. Twitch se ha convertido en la plataforma de entretenimiento digital con mayor potencial entre los jóvenes, con 26 millones de usuarios activos al día y casi 9 millones de personas retransmitiendo en directo al menos una vez al mes. Estas son cifras de gran importancia para los anunciantes y patrocinadores, sobre todo si se tiene en cuenta que la plataforma arrasa entre jóvenes de 16 a 24 años. Esta plataforma, que compró Amazon por casi 1.000 millones de dólares en 2014, es hoy un hub de entretenimiento en directo en el que siguen despuntando las partidas de videojuegos, pero que ahora conviven con programas de televisión creados específicamente para Twitch o vídeos en los que los streamers comparten una charla con los espectadores. Twitch y Flickr no descartan el contenido para adultos. Un comunicado filtrado que le hizo llegar la plataforma a varios creadores, Twitch estaría explorando introducir el contenido adulto o erótico en la plataforma. Principalmente, se permitiría un contenido relativamente erótico en el que se permitieran actos sugerentes y el uso de palabras de carácter sexual. Y también abre la puerta a usar Twitch para realizar contenido educativo en este ámbito. Por su parte, Flickr va a permitir que sus usuarios de pago, quienes disponen de una cuenta Flick Pro, puedan monetizar sus usuarios. Y de esta manera podrán ganar dinero con sus contenidos para adultos, algo así como OnlyFans. Pinterest lanza en España, México y Colombia la búsqueda por tipo de cabello. Pinterest ya permitía hasta ahora a los usuarios de Estados Unidos y Reino Unido realizar búsquedas por tipo de cabello para hacer las búsquedas más inclusivas y poder ofrecer resultados relevantes, únicos y personalizados a los gustos de los usuarios. Gracias a la detección de objetos mediante visión por computadora, la búsqueda por tipo de cabello permite a los usuarios afinar sus búsquedas por 6 tipos de cabello diferentes: estilo protector, crespado, rizado, ondulado, lacio y calvo o rapado. Y ahora, la compañía anuncia la extensión de esta funcionalidad a 9 países más, quienes también podrán buscar inspiración para diferentes tipos de cabellos. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha molado. Y si te gusta el contenido, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. Por cierto, aquí te dejo un vídeo que tienes que ver sí o sí y mis otros dos canales. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Muchísimas gracias.